Chulería en pote. Vamos a hacer un rico tres leches con topping de frutas. Te vas a comprar un bizcocho con pasa o sin pasa. Lo cortas en trozos y lo vas a colocar en un refractario. Presiónalo. Arma tu tres leches con crema de leche, leche evaporada y leche condensada. Lo vas a saborizar, esta es leche con vainilla. Le vas a poner limón, ralladura de limón, tú supiste, ¿verdad? Le vas a poner su toquecito de ron, puede ser también whisky, ¿por qué no? Muévelo que se empegota y cuando esté lista la preparación, le vas a verter un poco de esta salsa por arriba al bizcocho hasta que esté bien humedecido. Mira, 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 así es que tiene que quedarte. Luego le pones el topping de fruta, vamos a utilizar cóctel de frutas olé y también el melocotón. ¿Viste? ¿Tú supiste? Abres la lata, retiras del jugo de conserva y utilizas solo la fruta. Verter por encima y luego que le pongas todas esas fruticas bien sabrosas y divertidas que nos encanta a todo el mundo. El juguito te lo bebe y la fruta para decorar. Entonces procedes a llevar a la nevera. Lo tapas con un papel de lunch, llevas a la nevera y esto debe de durar aproximadamente una hora o dos horas en la nevera para que esté bien compacto a la hora de ser servido y sobre todo que esto se come frío. Tú supiste, ¿verdad? Una chulería en pote. Mira cómo se ve, mira cómo se ve mi postre. Más bueno que así. Me encanta. Una vez listo, sírvelo bonito para que lo bailemos. Y está tres leches. Tres leches con topping de fruta. Para que tú entiendas, mi amor.